Buenos días, sean bienvenidos a WAC. Pónganse de pie, vamos a orar a Dios esta mañana, amén. Cuán hermoso eres, Jesús. Son sus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Es tu poder y fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cántale conmigo. Y cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús. Y es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Ayúdenos con sus palmas. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cantémoselo junto. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yeah. Déselo fuerte a Dios esta mañana, amén. Les quiero leer el siguiente versículo. Dice Deuteronomio 31:6: sed firmes y valientes, no temáis ante ellos, porque Jesús tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Cuando veo batallas, tú ves la victoria. Cuando veo montañas, tú las puedes mover. Al caminar por la sombra, tu amor me envuelve.
tengo miedo, pues seguro estoy en ti. Cuando peleé de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es. Todo temor hoy rindo a tus pies, y en la noche diré: oh Dios, la batalla tuya es. Cantamos. Si tú estás conmigo, ¿quién está en mi contra? Jesús, no hay nada imposible para ti. Cuando yo veo cenizas, tú ves belleza. Cuando yo veo una cruz, Dios, tú ves resurrección. Cuando peleé, de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es. Todo temor hoy rindo a tus pies, y en la noche diré: oh Dios, la batalla tuya es. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Cuando peleé, de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es. Todo temor hoy rindo a tus pies, y en la noche diré: oh Dios, la batalla tuya es. Oh Dios, la batalla tuya es. Démoselo fuerte a Él esta mañana, amén. Nuestro Dios es fuerte. Nuestro Dios nos ama, amén. ¿Por qué no abrimos nuestro corazón y vamos a cantar este hermoso canto? Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Cantamos tal y como somos. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que el bebé nunca más. Tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Vamos. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Descanso en él. Lo fuerte a él esta mañana, amén. Damos gracias, Señor, por tu presencia. Pueden tomar asiento. Que el Señor les bendiga en esta mañana, hermanos. Mi nombre es Gloria, para los que no me conocen. Y en esta mañana queremos darle una bienvenida muy especial para ti, que estás aquí, y a los que están en línea. Les invitamos a que nos visiten en la parte de afuera al terminar el servicio. A los que nos visitan por primera vez, tenemos un regalo para ustedes. Queremos que estén equipados con una Biblia y con un devocional, amén, para que ustedes puedan tener tiempo especial con el Señor durante la semana, amén. También queremos invitarles a nuestro día del Padre, nuestra celebración del Día del Padre, que vamos a tener el siguiente domingo a las 11 de la mañana. Les invitamos a que inviten a sus familiares, a sus amigos, a aquel padre que tal vez, verdad, no tiene familia. Les invitamos a que los inviten y vengan a celebrar con nosotros ese día especial, amén. Queremos bendecirlos y queremos darles una celebración especial en ese día, porque ellos son especiales, amén. También en este día tenemos un servicio, un anuncio muy especial, que es acerca de la asociación o organización Habitat for Humanity. Esta asociación es una asociación que colabora con nuestra iglesia,
la cual nos ayuda a construir hogares para personas que están necesitadas, amén. Ayudan a la comunidad y ayudan de diferentes maneras. So, necesitamos voluntarios para este proyecto, amén. Necesitamos voluntarios que nos ayuden a construir estos hogares, nos ayuden a hacer reparaciones a estos hogares que necesitan ayuda. También necesitamos, si no puede ayudar con construcción, puede ayudar a pasar la voz, amén, y hacer que esta organización se conozca más y decirles a nuestros amigos, a nuestros familiares que hay esta asociación para que les puedan ayudar, amén. Ellos van a estar en la parte de afuera por si tienen alguna pregunta o si tienen alguna duda acerca de esta organización que ayuda a gente que está necesitada. También estamos anunciando por parte de esta organización un programa, una beca, gracias, que ellos están ofreciendo $5,000 para hacer reparaciones en hogares que están necesitados. O si usted está interesado en más información acerca de estas becas que ellos están dando, estos programas, ellos van a estar en la parte de afuera si tienes alguna duda o alguna pregunta, amén. También tenemos el anuncio de que el verano no vamos a tener servicios o estudios bíblicos los días jueves como regularmente tenemos. En la parte de atrás tenemos un QR code donde puedes poner tu teléfono y hacerte parte del WhatsApp de la iglesia para que ellos, en ese WhatsApp, ellos van a estar informando de las actividades que vamos a tener durante el verano en vez del estudio bíblico, amén. So, también tenemos algo especial en este domingo. No sé si se han dado cuenta que tenemos mesas en la parte de afuera. Es un domingo que estamos dedicando a nuestros ministerios globales, que ellos salen y predican a otros lugares. Y Alex tiene un, no sé dónde está Alex, acá, tiene un anuncio especial, amén. Gracias, Gloria. ¿Sí me escuchan? Sí, bueno. Fíjense que, como decía Gloria, hoy es un domingo muy especial acá para nosotros, domingo de ministerios globales o misioneros. Tal vez algunos de ustedes saben, una pasión muy grande en mi vida son los misioneros. Yo fui misionero hace ya bastante tiempo y mi vida fue transformada. Mi vida fue cambiada de una manera muy bella y especialmente por tener interacción con esas personas que no conocían a Jesús, ¿verdad? Y nosotros acá en WAC tenemos más o menos 35 asociaciones o misioneros que trabajamos juntos con ellos. Y aquí, por eso traje una listita porque les quería leer. A veces, ¿verdad?, pensamos en misioneros que solo están en un lugar o aquí por allá, pero literalmente acá nosotros, mis hermanos, como iglesia, apoyamos a misioneros en todo el mundo. Tenemos principalmente misioneros en México. A ver, ¿quiénes son los misioneros que se van la semana que viene para México? Levante la mano. Miren, allá hay algunos que están acá con nosotros. Ellos van a ir al Testarazo México y por eso es que estamos trayendo las donaciones el día de hoy. También tenemos misioneros en Centroamérica, en Colombia. Tenemos un gran número de misioneros en el área de Europa, en Francia. Conocimos a uno de los muchachos que vino hace unas semanas. En el Reino Unido, en el África, hay varios ministerios también. Algunos de ayuda a las personas y otros de traducción de la Biblia. En lenguajes donde la Biblia, la gente no tiene todavía una Biblia en su propio lenguaje. Así que hoy, esta semana, tenemos misioneros que están acá en del África. Van a estar en el patio por si alguien quiere ir a saludarlos. Sus nombres es Brett y Kissy Molter. Ellos sirven al Señor en Senegal, África. Y también tenemos a Greg y Kim de la misión de la cosecha ya madura. Ellos también están acá en el patio, así que, como decía Gloria, cuando termine el servicio podemos pasar allá para ir a conocer a los misioneros, para ir a enterarnos más de las oportunidades que podemos tener para servirle. Yo les cuento que
Yo así fue como el Señor me llamó a darme a las misiones por un evento en la iglesia, algo así. Así que si a alguien el Señor le ha estado poniendo esto en su corazón, vaya, averigüe un poco más. Y hoy algo muy especial que vamos a hacer es también tomar una ofrenda especial para los misioneros. Yo no sé cuántos de ustedes han oído de mí, que yo les conté que yo una vez viví como más de un año con $20 en la bolsa. Y ese tiempo, obviamente, uno dice, wow, ¿qué voy a hacer? Pero el Señor es nuestro soporte, nuestra subsistencia, ¿verdad? Pero, mis hermanos, hay muchos misioneros que a veces están en esa situación el día de hoy, y nosotros podemos ser partícipes de esa área en su ministerio y bendecirlos. Así que en este código que está acá, si uno le pone el teléfono, hay unos más allá atrás, hay otros afuera, te lleva a una aplicación donde tú puedes dar una donación al Fondo de Ministerios Globales. Y hoy queremos incluir eso. Yo sé que Gloria va a incluir eso en nuestra oración de la ofrenda mientras continuamos esa parte de nuestro servicio adorando al Señor. También una de las otras maneras que puedes seguir adorando al Señor, amén, es con nuestra ayuda financiera, amén, porque necesitamos recursos para hacer todas estas cosas, amén. So, como dijo el pastor, ya en la parte de atrás está el QR code, so si quieres bendecir a los misioneros, a las misiones, te invitamos a que dones de esa manera, y también vamos a tomar tiempo para recoger nuestras ofrendas y nuestros diezmos de la iglesia, amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por todas tus bendiciones, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos tienes con bien, Señor. Nos has dado salud, Señor, y estamos aquí. Podemos darte, Señor, toda la honra, Señor, y toda la gloria, Señor, por lo bueno, Señor, que tú has sido con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora, Señor, que tú bendigas, Señor, estas ofrendas, estos diezmos, Padre Celestial, que bendigas, Señor, cada una de estas familias, Señor, que están aquí, Señor, Padre Celestial, reunidas, Señor, Padre, para adorar tu santo nombre, Señor. Te damos la gloria una vez más, Señor. Bendecimos, Señor, estas ofrendas especiales que vamos a recoger, Señor, para estos misioneros, Señor. Te pedimos que bendigas las ofrendas y que bendigas a los misioneros, Señor, aquellas personas, Señor, que, Padre, ponen de su tiempo, Señor, ponen de su energía, Señor, de sus recursos, Padre, para ir y bendecir, Señor, a otros, Padre Celestial, Señor, para que tu nombre, Señor, sea exaltado, Señor, de esa manera. Señor, te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias. Me amaste así, tu gracia me ha
que, gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra él movió. Jesús se levantó y junto a él me sentó. Cantamos, aquí estoy, aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Fui perdonado, mi libertad compró, la muerte mi pecado borró y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Cosas que son tabú o de las que no siempre hablamos. Hablemos de eso. ¿Cómo están todos? Hola nuevamente. Miren, yo sé que están un poquito las luces así apagadas, pero date la vuelta y saluda a tus vecinos, ya sea el vecino de al lado, el vecino de atrás. Qué bueno es poder saber que nos expresamos este cariño en el amor del Señor. Yo siento que es algo que nos hace falta muchas veces, ¿verdad? El poder estrechar una mano de una persona que a veces tal vez no conocíamos, tal vez alguien que lo hemos conocido por mucho tiempo y no sabíamos que estaba sentado acá cerca de nosotros. Miren, yo sé que ya pasaron los anuncios, pero les quería decir una cosa con respecto al Día del Padre. A ver, todos los papás, tápense los oídos. No, de veras, tápense los oídos, papás. Allá atrás, en las dos mesitas donde están los elementos de la Santa Cena, hay un, bueno, creo que tal vez más en este lado, hay un cartelito donde dice, envía las fotos de papá. Queremos hacer un video, honrar a los papás, así como lo hicimos el Día de la Madre. Así que pasa esa mesita y escanéalo con tu teléfono para tener el folder donde puedes mandar las fotos. Si no lo haces hoy, inscríbete al grupo de WhatsApp de la iglesia, de acá del grupo. También hay otro letrero ahí atrás de esos, y para que te apuntes y puedes mandar las fotos ahí y luego entonces las vamos a capturar ahí para el video. Y si tienen mi número de teléfono, mándamelas a mí. La cosa es que lleguen las fotos, ¿ok? Ok, papás, ahora sí ya pueden escuchar. No hablamos nada de ustedes, ¿eh?
Bueno, pues muy buenos días, bienvenidos sean todos, un saludo a todos los que nos ven en línea. Mi nombre es Alex, por si no nos hemos conocido antes, y como decía yo hace un ratito, estamos celebrando el Domingo de Misiones Globales, ¿verdad? Para mí fue un gusto ver en el patio, está esta foto, miren, no sé cuántos de ustedes reconocen a esta gente muy guapa que se ve acá. Este es el grupo de misioneros que fue hace como más o menos un mes al Testarazo, México, y están alistándose para ir la semana que viene otra vez. Y ellos van a ser los que se van a llevar las cosas que hemos traído hoy, más van a llevar, hicimos otra mesa, bueno, hicimos, yo no la hice, la hizo Tony. Tony nos dirigió, un aplauso para el hermano Tony. Tony dirigió al equipo de varones a hacer una mesa más para poder llevar, ¿una o dos, Tony? Una mesa más para el Testarazo. Yo no sé cuántos de ustedes vieron el video, las mesitas que tenían ellos ya estaban todas muy rotas. Así que estas obviamente son de madera de alta calidad, gruesa la madera, así que estas les van a durar por un muy buen tiempo, ¿verdad? Así que estemos orando por los hermanos que se van pronto, la semana que viene, el sábado, salen a las 5 de la mañana, estarán en Tijuana, digo yo que como a las 8 de la mañana, tal vez hacen la obligatoria parada a los tacos, ¿verdad? Nos han mandado fotos, hay pruebas de que primero pasaron a desayunar a los tacos allá en Tijuana y llegan al Testarazo. Y esta vez, miren, estemos orando porque nos contaron que van a llegar muchos de los niños que llegan a la casa hogar. Ahí van a estar con los hermanos, se les va a hacer un tipo como día de diversión a los niños, vamos a llevar comida, juegos, y vamos a ir a reparar bicicletas. Así que mantengamos a los hermanos en oración y que ese evento, ese tiempo allá con ellos, sea de bendición para todos. Amén. Y pues todos nosotros somos parte porque vamos acá con la familia. Algo que les quería comentar acerca de esta imagen, ese letrero que dice abajo: el evangelio desde todas partes a toda la gente. Este es el título de un libro, fíjense. Pero también hace referencia a lo que Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo. Y quiero que nos recordemos un poquito de eso. Miren, vamos a ver aquí en Hechos 1:3, dice que Jesús, después de su sufrimiento, Jesús se le aparece a los apóstoles viviendo con ellos durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Así que Jesús estuvo con ellos por todos esos días, y antes de irse al cielo, en Mateo 28, vemos que Jesús les da algo muy bello en este mensaje. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la siguiente: enséñenles a obedecer todas las cosas que les he mandado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Esta escritura se conoce como la Gran Comisión, como dice allá arribita, ¿verdad? Y es cuando Jesús le encarga a sus discípulos y les dice: ustedes van a llevar mi mensaje a todo el mundo, prácticamente. El mensaje de amor, mensaje de salvación, de gracia. Le van a ir a enseñar a la gente, vieron que ahí decía, le van a ir a enseñar a la gente mis mandamientos, y principalmente enseñarle a la gente a tener una relación conmigo. Y pues hoy, obviamente, como es el Domingo de las Misiones, vemos que ese es el mensaje que Jesús nos está dando a todos nosotros. Y a todas las naciones, puede ser a tu vecino, puede ser ahí en tu cuadra, en tu colonia, en tu ciudad, en tu trabajo, en el gimnasio, en el, ¿verdad? Si vas en bus a algún lado, en cualquier lugar, nosotros se nos encomienda por medio de Jesús acá, a que tengamos esa gran comisión siempre en mente, ¿verdad? Y lo más bello es que Jesús promete estar siempre con nosotros. Amén. Y fíjense, como les decía, esta comisión no es solo dada a los 35 misioneros que estamos asociados nosotros aquí en la iglesia, pero para mí también y para cada uno de ustedes es esta comisión, ¿verdad? Y nosotros, al igual que los discípulos, debemos de recordar algo muy importante. Cuando llevas tú esta comisión, ¿a quién vas tú representando? A Jesús, a Dios,
¿verdad? Nosotros vamos a representar a Dios en cómo hablamos, en cómo actuamos, en qué mensaje damos, ¿verdad? A mí me encanta ver cómo lo dice Efesios 5, 1, 2. Miren lo que dice: ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben tratar de ser como Él es. Deben amar a los demás, así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Y yo quiero hacer énfasis aquí en la palabra ser, ¿verdad? La Biblia nos dice que tratemos ser como Jesús, quien nos amó y murió por todos los demás. La Biblia nos llama a ser como Jesús. Este es un punto muy, muy importante que quiero que entendamos el día de hoy. No a actuar o fingir ser como Jesús. ¿Ok? Y vamos a entender un poquito más de eso. Recordemos que estamos en la serie Hablemos de Eso. Hemos estado ya hablando por varias semanas, ya casi llegamos al final de esta serie, donde hemos estado hablando de que muchas veces acá en la iglesia no hablamos de algunos temas. A veces sentimos que, ay, como que no se puede hablar de eso aquí, pero mandamos un mensaje incorrecto cuando no hablamos de ciertas cosas. Le mandamos un mensaje a la gente diciendo, tus dificultades, tus dudas, tus preguntas, aquí no son bienvenidas. Tus sufrimientos, las cosas por las que estás pasando, aquí no son bienvenidas. Pero hermanos, cuando nosotros podemos hablar de eso, poder hablar de lo que sea, viene una bendición a nuestra vida, ¿verdad? La semana pasada hablamos de la duda. ¿Quién se siente mejor ahora cuando le viene una duda? ¿Verdad que sí? Amén. Nos sentimos mucho, mucho mejor. Y es mi oración que hoy, después de que nos vayamos, también nos sintamos igual, ¿ok? El tema del que vamos a estar hablando, ¿verdad? Como lo hemos hecho todas estas semanas, vamos a ver qué dice la Biblia de este tema. Y el tema de hoy es la hipocresía. ¿Estamos bien? Ah, bueno. Dije, a ver quién se asustó, ¿verdad? Fíjense que debemos hablar de esto, ¿verdad? Y más que todo acá en la iglesia. Fíjense que Mateo 28, 20, ¿verdad? Ahorita que lo estábamos leyendo en la Gran Comisión, dice que nosotros vayamos a enseñarle a obedecer a todas las cosas que les he mandado, dice Jesús, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a ir a ser discípulos, si nosotros le vamos a ir a enseñar a la gente a obedecer las cosas del Señor, lo que Él nos ha enseñado, a enseñarle sus mandamientos, a llevar a las personas a tener una relación con Jesús. Entonces necesitamos tener cuidado con lo que decimos, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, ¿verdad? Y principalmente cuando lo que decimos no es lo que hacemos o lo que hacemos no es lo que decimos, ¿verdad? Porque si nosotros mismos no seguimos lo que hacemos o lo que enseñamos, ¿qué estamos siendo entonces nosotros? Hipócritas, ¿verdad? Y cómo yo voy a venir a decirle a alguien, ¿verdad? Oh, mira, es que tú tienes que orar, es en tu vida, te hace falta la oración. Y yo tengo como 3 semanas que no agarro el teléfono para llamar al Señor, ¿verdad? Tú necesitas leer la palabra de Dios, la palabra de Dios va a transformar tu vida. La Biblia nunca regresa vacía, tiene miles de promesas para ti. Pero ¿y si yo no la leo? ¿Verdad? Entonces, si yo estoy dando el mensaje como que yo la leo, como que yo oro todo el tiempo y no lo estoy haciendo, entonces estoy llegando a un nivel de hipocresía, ¿verdad? Y es mejor decir, ¿sabes qué? Esto que tú estás pasando, híjole, como que yo también tengo que orar, ¿me entienden? Es mejor aceptar si uno tal vez no está al mismo nivel en esas áreas, ¿verdad? Entonces, y es peor cuando le decimos a alguien, mira, tú tienes que orar, tienes que leer la Biblia, y si no lo hacen, los juzgamos. Y peor, si es, yo no lo estoy haciendo, ¿verdad? Y así como esta mano que está acá, ¿verdad? Dice que un dedo apunta para allá, pero 3 apuntan de regreso. ¿Ya se habían dado cuenta de eso? ¿Verdad? Entonces debemos de pensar en eso, ¿verdad? Eso es ser un hipócrita, estar fingiendo o pretendiendo ser cristianos, viviendo como verdaderos seguidores de Jesús, ¿verdad? Y quiero que entendamos algo, no estamos hablando de cometer errores, ¿verdad? Eso no es lo que estamos hablando de hoy, sino que estamos hablando cuando nosotros sabemos qué hacer y no lo hacemos, ¿verdad? Y aún así enseñándole a la gente
como si nosotros ya hacemos esas cosas, ¿verdad? Cuando yo me digo, ¿verdad?, que yo soy cristiano y alguien me acusa de ser hipócrita, suena muy fuerte. Esa acusación suena bastante fuerte, pero yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta, esa palabra es muy común a veces en las iglesias. Se escucha cuando uno habla con algunas personas. Yo no voy allá porque son hipócritas. Yo ya no hablo con fulano porque, híjole, qué gran hipocresía, ¿verdad? Pero por eso estamos hablando de eso. Y vamos a ver qué dice la Biblia de este tema. Y fíjense que hay mucha gente, ¿verdad?, que piensa que realmente muchos de los cristianos, si no tal vez todos, somos hipócritas. ¿No han ustedes oído eso? Sí, ¿verdad? El grupo Barma, un grupo que hace investigaciones y encuestas, recientemente hizo un estudio y ellos reportaron que de todas las personas que ellos entrevistaron, 71% de las personas dijeron que a ellos les gusta el mensaje de Jesús, que ellos aceptan mucho lo que Jesús representa, pero tienen muchos problemas cuando se comienza a hablar de la hipocresía de aquellos que tratan de llevar el mensaje de Jesús a esa gente. Eso suena bastante alarmante, ¿verdad? De que la gente está dispuesta a oír de Jesús, pero no de mí, porque pues, la gente cree que yo soy hipócrita por mi comportamiento, ¿verdad? Porque digo una cosa y hago otra. ¿Ok? ¿Todavía no están asustados? Ah, bueno. Sigamos. La palabra hipócrita viene del latín hipocrisis, que significa actuar o fingir. Y yo creo que esto nos va a comenzar a ayudar a desarrollar acá el tema y que vayamos entendiendo de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, es decir, que alguien cuando es hipócrita está actuando de una manera contradictoria, de una manera adversa a lo que dice o a lo que critica, ¿verdad? No, le falta sinceridad, no es una persona auténtica, ¿verdad? Y ahora quiero que tomemos un tiempo, y ahora que ya sabemos qué significa, ¿verdad?, que es fingir o actuar, que reflexionemos un momento nosotros acá mismo y nos preguntemos, cuando nosotros estamos compartiendo con otra persona, ¿sentimos que estamos actuando? ¿O sentimos que estamos siendo honestos? ¿Verdad? Hay veces que nuestras acciones no van en línea con nuestras palabras y uno lo siente. Yo no sé cuántos de ustedes han sentido, ¿verdad?, que uno está dando un consejo como diciendo, híjole, pero yo no sigo este consejo y yo lo estoy dando, ¿verdad? Entonces nuestras acciones a veces no van con nuestras palabras. Le podemos decir a alguien, busca a Jesús, aprende a Jesús, lee tu Biblia, procura tener tiempo en oración, pero nosotros mismos no lo hacemos. Y van a ver que eso lo voy a repetir yo varias veces, porque yo creo que vamos al punto de que constantemente estamos diciéndole a las personas que hagan eso, que incorporen eso en sus vidas, porque van a transformar sus vidas, pero nosotros a veces no lo hacemos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo estás tú? ¿Las acciones de tu vida reflejan lo que hablas? Le voy a preguntar a los esposos, ¿verdad? Pues yo soy esposo. Cuando tú hablas con otro hombre, le has dicho, mira, tú tienes que cuidar a tu esposa, la tienes que amar, la tienes que proteger, ¿verdad? Pero ya cuando uno ya no está aquí en la iglesia o cuando ya no está la esposa a un lado, ¿honramos a nuestras esposas? Eso puede ser un parte de la hipocresía de un hombre, ¿verdad? De que dice una cosa, pero ya cuando nadie lo está viendo, solo el Señor, se comporta de otra manera, ¿verdad? ¿Y qué me dicen de cuando nosotros le decimos a la gente, mira, es que necesitas de darle más disciplina a esos niños, debes de leerle la Biblia a los niños, debes de orar por estos niños, debes de traerlos a la iglesia, pero ¿dónde están tus hijos? ¿Tomas tiempo tú para, aunque sean hijos adultos, porque yo hablaba con alguien hace un ratito, no importa qué edad tengan los hijos, siguen siendo hijos, ¿no? Entonces, si tu hijo tiene 20, 30, 40, 50, y si el Señor te ha dado la bendición de tener un hijo de 60 años, bien puede agarrar uno el teléfono y llamar a un hijo y ministrarlos, orar con ellos, demostrarles el amor del Señor, ¿verdad? Entonces, preguntémonos nosotros, ¿disciplinamos nosotros a nuestros hijos para decirle que otro los discipline? ¿Oramos con nuestros hijos? ¿Pasamos tiempo con ellos para pedirle a otra gente que haga eso? Y ahí es donde comenzamos a ver que nuestras palabras a veces no van agarradas con nuestras
acciones, ¿verdad? Hacemos lo, ¿verdad? A veces no hacemos lo que hablamos o pretendemos, fingimos, ¿verdad? Que todo está bien, ¿verdad? Y tiene uno a los hijos bien amenazados aquí, ¿verdad? Enfrente de la gente, pero ya cuando uno va para la casa ya es otra cosa. Y hoy día, les cuento, hay canales de YouTube, de Instagram y hasta podcast, ¿verdad? Esos programas que se pueden escuchar, que son dedicados explícitamente para hablar de la hipocresía de los cristianos. Yo no sé cuántos de ustedes han encontrado esos canales, a veces en las redes sociales, donde hablan bastante de todas las hipocresías de los cristianos, de pastores, de líderes y de personas. Y dice uno, wow, qué tremendo, porque no tendrán otra cosa que hacer. Pero les quiero contar, Jesús mismo hizo algo así. Y les quiero contar acá dónde es que Jesús habla bastante a los hipócritas, ¿verdad? Jesús usó esa palabra cuando él estuvo enseñando acerca de la oración, acerca del ayuno, acerca de dar la ofrenda. Jesús mismo nos dijo que no sigamos los ejemplos de las personas que actúan como hipócritas. Así que si Jesús hubiera tenido YouTube o Instagram, tal vez hubiera tenido uno de estos canales muy populares, ¿verdad? Porque miren lo que dice Jesús aquí en Mateo 6:2, donde dice, esto lo está diciendo Jesús, cuando le des a alguien que pasa necesidad, no lo hagas, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. El siguiente en Mateo 6:5 dice, cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles, en las sinagogas, donde todos los pueden ver. Y el siguiente en Mateo 6:16 dice, cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Si seguimos buscando en la Biblia, hay un capítulo donde Jesús 6 veces, así seguiditas, le vuelve a decir a los maestros de la ley y a los fariseos, en Mateo 23, que son hipócritas. Y la razón por la cual Jesús les llama así es porque ellos dicen una cosa pero hacen otra, ¿verdad? O como vemos acá, hacen algo, pero lo hacen con una motivación diferente en su corazón, ¿verdad? Les falta amor en su corazón. Hacían las cosas para que otros las vieran, no realmente tal vez por agradar a Dios. Y eso es religiosidad. También le podemos llamar hipocresía. Y hay que reflexionar, mis hermanos, en nuestras propias acciones y poner atención del por qué y para qué estamos haciendo nosotros las cosas, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a encontrar en qué áreas de nuestra vida nosotros posiblemente estemos tratando con este tema de la hipocresía, ¿ok? Otro tema de la hipocresía que yo creo que muchos de ustedes saben es de alguien que traicionó a Jesús, ¿cómo se llama? Judas, todos lo sabemos, ¿verdad? ¿Te has puesto tú a pensar cómo es que Judas se mantuvo entre el grupo de discípulos de Jesús por 3 años? Y no se daban cuenta de quién era él realmente. Judas era un buen actor. Él pretendía ser un discípulo así como todos los otros, pero por un lado, ¿verdad? No lo hacía. Y lo vemos en uno de los ejemplos en las Escrituras, cuando dice que vino una mujer y derramó un perfume en los pies de Jesús. Y dice que Judas inmediatamente dijo, no, qué tristeza, ese perfume lo hubiéramos vendido para darle ese dinero a los pobres, ¿verdad? Pero miren lo que dice Juan 12:6. No es que a Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Aquí vemos a Judas actuando hipócritamente, está expresando algo, híjole, no, pues hubiéramos hecho esto, porque miren qué bonito hubiera sido ir a bendecir a los pobres, ¿verdad? Pero en realidad, él fingía en ese momento realmente el motivo del por qué estaba haciendo esto. Y obviamente la traición de Jesús, imagínense la gran hipocresía
que fue, congenió con los líderes de ese tiempo, que le iban a dar 30 monedas de plata para traicionar a Jesús, y luego regresa a comer con Jesús durante la Santa Cena. Y el mismo Jesús dice, el que moje su pan en mi copa, y el que haga esto, y todo esto, y nadie se ha dado cuenta que ahí está Judas. Por eso les digo, Judas era un muy buen actor. Él fingía, no estoy diciendo que 100% él no era honesto, obviamente, ¿verdad? Pero fingía en muchas formas como él era, ¿verdad? Hasta el punto que llegó a traicionar a Jesús. Entonces, lo que nosotros vemos es que la hipocresía puede llegar a afectar a cualquier persona, ¿verdad? Aunque sea alguien que sepa mucho de la Biblia o aunque sea un discípulo de Jesús, ¿verdad? Y si sabe hacer y no lo hace, es una persona, así como lo estamos diciendo, una persona que está padeciendo la hipocresía, ¿verdad? Y yo creo, mis hermanos, que tal vez más de alguno de ustedes acá está diciendo que este tema no le aplica a ustedes, ¿verdad? Porque pues uno no se siente como fariseo, ¿verdad? Y yo creo que tal vez ninguno de nosotros nos sentimos ser como Judas. Pero, ¿qué me dicen ustedes si miramos acá que la hipocresía prácticamente puede afectar a cualquiera si no tenemos cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos? Vamos a ir a Gálatas 2, 11, 13, donde dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. El versículo 12 dice, cuando llegó la primera vez, por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles. Pedro está comiendo con gentiles. Recuérdense, Pedro es el pastor de la iglesia en Jerusalén, predicándole a los judíos, ¿verdad? Entonces dice, comía con los gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Santiago es uno de los discípulos de Jesús. Entonces está llegando más discípulos, gente que lo conoce, dice, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Dijo, híjole, ¿qué van a pensar que yo ando comiendo con los gentiles? Ya no voy a ir a comer con ellos. Y dice, tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro. E incluso Bernabé se dejó llevar por esas hipocresías. Esto lo está escribiendo Pablo. Y acuérdense, Pablo le predicaba a los gentiles. Así que yo me imagino que alguno de los gentiles que andaba con Pedro le fue a contar a Pablo, oye, este cuate antes andaba comiendo con nosotros y vieras qué buena onda y todo lo que nos hablaba de Jesús y ahora ya no nos habla. ¿Verdad? ¿Quién pensamos nosotros de esos? De que el mismo Pedro que Jesús dijo, en ti levantaré mi iglesia, ¿verdad? Este es el Pedro que caminó en el agua con Jesús. Este fue el Jesús que fue y defendió a Jesús cuando lo iban a capturar. Bernabé, que vemos acá, Bernabé, él es el que presenta a Pablo a los discípulos. Recuérdense, Pablo tenía una muy mala fama, ¿verdad? Antes de venir a los caminos del Señor. Por andar apresando cristianos, pero es Bernabé el que trae a Pablo y le dice, miren, yo ya conozco a Pablo, es gente de confiar, realmente él ha tenido una conversión de Jesús. Bernabé, el que está acá diciéndose que también se dio a la hipocresía, también le pasó eso. Bernabé era no solo asociado de ministerial con Pablo, sino que también andaba de misionero. Entonces, Jesús le dice a los fariseos y a Judas que son hipócritas, ¿verdad? Y Pablo le está diciendo aquí a Pedro y a Bernabé, quienes son líderes en la iglesia, prácticamente uno de los personajes más importantes del momento en el ámbito de la iglesia del Señor en ese tiempo, y Pablo les está diciendo que se están comportando hipócritamente. Y yo creo que esto nos enseña que la hipocresía puede afectar a cualquiera. Puede afectar a los fariseos, a Judas que andaba caminando con Jesús, que andaba en el ministerio de Jesús, comía con Jesús. Pedro anduvo con Jesús, ahora es el líder de la iglesia. Bernabé es un misionero.
Y aún así, en todo esto, ¿verdad?, les afectó la hipocresía. Entonces, no importa, mis hermanos, les quiero decir de que no importa cuántos años tengamos, muchas veces nosotros en los caminos del Señor debemos de cuidarnos, porque nos puede afectar. A veces creemos que ya no nos afecta, pero esto es un constante chequeo que tenemos que hacer nosotros con nuestra vida, ¿verdad? Así que vuelvo a repetir, ¿qué es la hipocresía? Es cuando alguien dice algo, pero hace algo diferente o actúa de una manera diferente a como él es realmente. Es una actitud engañosa que busca aparentar virtudes, talentos o cosas, cualidades las cuales la realidad no se tienen o las cosas que no se hacen, ¿verdad? Y miren, en los últimos minutos que tenemos juntos, yo quiero que reflexionemos a tu propio comportamiento. Y yo he sido muy confrontado con este mensaje durante esta semana, estudiando todo esto. ¡Wow! Digo yo, necesito analizar yo mi vida en todos estos aspectos y descubrir si en qué áreas nos puede estar afectando a mí y a ustedes la hipocresía. Porque acuérdense, el llamado que tenemos es de la Gran Comisión, de ir a enseñarle a otros de Jesús, de ir a hacer los discípulos. Pero si nosotros decimos una cosa, pero actuamos de otra, creamos más números para esa encuesta que leímos hace un rato, ¿se acuerdan? ¿Verdad? De que la gente quiere oír de Jesús, pero no muy de los cristianos por la tanta hipocresía que se ve en esos ámbitos, ¿verdad? Entonces, en nuestra reflexión, mis hermanos, yo quiero preguntarte, ¿y tus acciones están alineadas a un corazón que busca agradar al Señor? ¿Cómo te sientes tú cuando te das cuenta de tus palabras o tus pensamientos que no se alinean a las acciones o a tu forma de ser? ¿O que andas actuando, pretendiendo, finges ser de una manera en la iglesia, pero eres otra persona en tu casa? Y ya no se diga en el trabajo. Aquí en la iglesia, un santo. Aleluya. ¿Verdad? Andan todo para acá por los pasillos. Y muy, muy buena onda. Pero en la casa lo conocen como el ogro, ¿verdad? No se le puede hablar, está todo bien enojado, ¿verdad? Tira los platos y demanda las cosas, ¿verdad? O no se preocupa por la familia y aquí preocupado por todos. Eso es hipocresía, ¿verdad? ¿Y qué me dicen en el trabajo? Es conocido uno como el que critica a todos los compañeros. Y la verdad es que nadie ni sabe que uno es cristiano por la manera en que uno se comporta. Eso también es hipocresía, ¿verdad? Decir una cosa y hacer otra. Y lo bueno es que hay maneras de cómo podemos corregir nuestra manera de ser o de protegernos de la hipocresía. Y vamos a ver unas para que nos vayamos equipados a la casa, ¿verdad? Y que es desde hoy en adelante nosotros podamos decir, yo estoy listo para tomar la gran comisión del Señor, porque mis acciones van a estar conectadas a mis palabras. ¿Amén? Bueno, vamos a comenzar. La primera es, para combatir la hipocresía, es importante tener una relación genuina con Dios y vivir de acuerdo a sus principios. Los puntos para combatir la hipocresía es una autoevaluación. Hay que examinar nuestro corazón y ser consciente de nuestras intenciones y de nuestras motivaciones. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? ¿Verdad? La sinceridad y la transparencia. Hay que ser honestos, hay que ser auténticos en nuestras acciones y en nuestras palabras. Es más fácil decir no, ¿verdad?, que un sí siempre, cuando uno tal vez no quiere, ¿verdad?, hacer algo. Miren, la verdad es que yo no me siento llamado a eso, ¿verdad?, y les agradezco mucho, yo no lo voy a hacer. En vez de decir sí y luego no va, ¿verdad?, o decir sí y luego no ayuda, ¿verdad? Entonces, debemos de evitar que haya diferencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Sinceridad y transparencia. Arrepentimiento y confesión. Hay que conocer nuestros errores y nuestros pecados y buscar el perdón de Dios y pedir perdón si hemos lastimado a alguien. Yo creo que muchos acá nos identificamos a veces con el término yo fui lastimado en una iglesia, ¿verdad? Y a veces hemos sido lastimados por personas que estaban viviendo en un tiempo de hipocresía,
¿verdad? La siguiente es la renovación de la mente. Hay que permitir que la palabra de Dios transforme nuestra forma de pensar y actuar, abandonando patrones hipócritas y adoptando una mentalidad alineada con los principios bíblicos. ¿Okay? Y el último es vivir en amor y en humildad. Esto es muy, muy clave cuando hablamos acerca de combatir la hipocresía. Hay que practicar el amor a Dios. Cuando hacemos las cosas con la motivación correcta para el Señor, lo vamos a hacer sin hipocresía. Cuando servimos a los demás, hay que servir a las personas porque Jesús nos ha llamado a servir, sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Necesitamos nosotros cultivar una actitud humilde que reconoce que nosotros dependemos de Dios. Cuando nos comenzamos a creer el muy muy, o el muy esto, o el muy el otro, comenzamos a mandar un mensaje diferente. Pero si nosotros realmente comenzamos a vivir en amor y en humildad, va a cambiar nuestra situación de nuestra vida. Y para concluir, yo quiero decirte que la hipocresía es una actitud engañosa, ¿verdad? A veces, como hemos estado muchas veces en esos patrones por mucho tiempo, es un poco difícil identificarla. Pero si tú permites al Espíritu Santo que Él te guíe, y tú le puedes decir honestamente, Espíritu Santo, yo como que tal vez batallo con esa cosa que estamos hablando hoy. Te pido que por favor me ayudes a identificar si yo estoy en esta situación, ¿verdad? Necesitamos tener una relación personal con el Señor, una relación real, ¿verdad? Analizando nuestra manera de ser, buscando ser sinceros, estar listos a arrepentirnos si cometemos un error, ¿verdad? O una falla. Estar dispuestos a que Dios nos renueve nuestra mente para que nosotros podamos de veras combatir la hipocresía. Amén. Así que si anhelamos y buscamos ser como Jesús, esto no nos va a atacar, mis hermanos. Miremos lo que dice aquí en Efesios 5:1-2. Dice, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como un sacrificio fragante y agradable a Dios. Este pasaje, mis hermanos, nos enseña que nosotros debemos de imitar a Dios. Debemos seguir el ejemplo de Jesús en nuestra vida diaria, ¿verdad? Recordémoslo y lo mencionamos nosotros acá. Nuestra vida de seguir al Señor debe de ir más allá de simplemente esta hora que estamos acá nosotros los días domingos. Debe de ser hoy en la tarde. Comienza desde que nos ponemos el primer pie allá afuera o nos montamos al carro de regreso con la familia a la casa. Al llegar a la casa, ¿verdad? Esta noche debemos de mantener esa relación con el Señor y expresando ese amor a nuestro prójimo, ¿verdad? Que el Señor nos ha llamado. Entonces, vamos a leer acá, ¿verdad? Lo que dice en 1 Juan, dice, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Y vamos a leer todos juntos. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Este vehículo, mis hermanos, es vida. Nos exhorta a vivir como Jesús. Jesús hablaba de esa relación que él tenía con el Padre. Nosotros debemos de tener una relación con Dios. Debemos de reflejar el carácter de Jesús en nuestra vida diaria, mostrando amor, compasión, humildad y justicia. La Biblia nos muestra que para evitar que seamos atacados por la hipocresía, necesitamos imitar a Jesús en nuestro pensamiento, en nuestras acciones, en nuestra actitud, en cómo somos. Nada de eso de que ay, yo toda la vida he sido enojado y así era mi papá y así era mi abuelito. No, ¿verdad? Eso era culpa de ellos, no tuyas, ¿verdad? Debemos de quebrar esos patrones, ¿verdad? Debemos de reflejar el carácter de Jesús. ¿Amén? En nuestra vida diaria, todos los días, mis hermanos. Así que esto implica que debemos de vivir una vida de amor, humildad, servicio, sacrificio. Jesús ya nos dio ese ejemplo. Y al buscar a Jesús, vamos a ser auténticos. Y se nos va a ir la hipocresía. Y como comenzamos a hablar hoy, ¿verdad? De la gran comisión. Si entendemos el gran llamado que tenemos
y la responsabilidad tan grande que se nos ha dado. Es importante que nuestras palabras sigan nuestras acciones, que nuestras acciones sigan nuestra actitud, nuestra manera de ser, ¿verdad? Cuando nuestras palabras y las acciones están alineadas a lo que dice la palabra, a lo que dice el Señor, nosotros, mis hermanos, vamos a alcanzar a todas las naciones, a todo nuestro vecindario, a toda tu escuela, a los jóvenes, a todas las personas en nuestro trabajo. Así es como le vamos a enseñar a la gente, a ese Jesús que ha llegado a nuestras vidas, que nos ha perdonado, que nos ha guiado. Y vamos a entrar en un tiempo de tomar la comunión, así que si tienes los elementos, y si no los tienes, levanta la mano para que uno de nuestros sugieres te traiga uno. Y mientras todos los demás tienen sus elementos, te animo a que cierres tus ojos y que inclines tu rostro. Si tú tienes la mano levantada, no, porque si no, no vas a ver que te llevaron los elementos, ¿verdad? Para ser un discípulo de Jesús, no hay necesidad de actuar o fingir. Y si tú te sientes que tú has sido afectado por la hipocresía, dile a Jesús: Señor, yo quiero ser como tú. Señor Jesús, yo quiero hablar como tú. Señor Jesús, yo quiero caminar como tú. Yo quiero aprender de ti. Esa relación tan bella que tenías, que tienes con el Padre. En tu palabra dices que tú a veces dejabas todo y te ibas por un camino a orar. Aquí al frente necesitamos más, por favor. Y dele a aquel lado. Jesús buscaba la presencia de Dios. Hoy, en este momento de reflexión, en este momento de inquietud, puedes decirle ahí a Jesús: Señor Jesús, yo he tenido tiempos de hipocresía y me arrepiento, te pido perdón. O posiblemente fuiste lastimado por alguien que te dijo una cosa pero hacía otra, y eso te lastimó. Yo te animo a que tomes la palabra del Señor, así como Él te perdona a ti, que tú perdones a otros, que te atrevas a ser libre de esas ataduras. Entrégale a Jesús esa carga que posiblemente has tenido, de que dices: Señor, es que yo siento que he tenido que ser de esta manera. Nosotros solo tenemos que ser como Jesús. Así que mantengamos esa actitud todo el tiempo de buscar al Señor, de buscar a nuestro Señor. Y si tú estás acá hoy y tú dices: yo necesito a Jesús, todas estas escrituras que se leyeron tocaron mi corazón, yo quiero poder ir y tomar esa gran comisión y poder ir a las naciones. Si tú estás acá y tú tienes ese sentir, yo te animo a que digas: Señor Jesús, perdona mis pecados, te acepto como el Señor y Salvador de mi vida, creo en ti, reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario, que tú resucitaste y que la promesa es vida eterna. Ven a mi corazón, Señor, yo te abro la puerta de mi corazón para que tú entres conmigo y cenes conmigo. La noche que Jesús fue traicionado, Él tomó el pan y, después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo dado por ti, come en memoria de ti. Comamos el pan. Después de la cena, Jesús tomó la copa y dijo: esta es mi sangre que fue derramada por tus pecados. Tómala en memoria de mí. Cada vez que comemos el pan y bebemos de la copa, recordamos la cruz donde Jesús murió, esa tumba de donde Él resucitó. Y es ahí donde nosotros encontramos esa seguridad en Él y una libertad nueva en nuestra vida, que nos puede hacer libres
de una vida de fingir, de una vida de actuar. Esa es una carga grande. Hoy, Jesús, te entregamos esa carga. Yo ya no quiero ser más una persona que finge o que actúa. Yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero imitarte a ti. Tómate un momento para decirle a Jesús, ¿qué es lo que tú quieres hacer en este momento para Él? ¿Cómo lo quieres imitar en tu casa, en tu trabajo? Si necesitas esa ayuda del Espíritu Santo, clama. Dice, el que esté falto de sabiduría, pídala y el Señor se la dará en abundancia. Te damos gracias, Señor Jesús, por ese sacrificio que tú has hecho por nosotros, por esa libertad, por ese amor, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque por medio de ella, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente puede ser renovada. Queremos ser más como tú. Bendice a esta iglesia, bendice a todos los que estamos acá, Señor, a cada familia representada. Llévanos con bien a casa. Permítenos, Señor Jesús, encontrar ese nuevo ritmo de buscarte en oración, de buscarte leyendo tu palabra, de poder servirte, Señor, de poder decir, yo quiero servir acá en esta iglesia con los hermanos dando la bienvenida. Yo quiero ser ujier, yo quiero, Señor, ser un adorador y apuntarme a cantar. Jesús, yo quiero ir a enseñarle a los niños allá a la escuela dominical. Señor Jesús, yo ya no voy a actuar, yo ya no voy a fingirse en otra cosa. Yo quiero ser lo que tú nos has llamado a ser, que ser servidores, ser seguidores tuyos, y que de esa manera, Señor, podamos seguir esa gran comisión de poder llevar tu mensaje de salvación a muchos y a todas las naciones. Y en el nombre de Jesús oramos, te agradecemos por todo, Señor. Amén. Amén. Todo el tiempo, cada vez que tomamos la Santa Cena, tomamos una ofrenda de benevolencia que se utiliza para ayudar a las personas de la comunidad que tienen una necesidad. Nuestros sugieres van a estar en la puerta por si el Señor pone en tu corazón compartir. No te olvides de las fotos de papá para poder darla, y va a venir un grupo de hermanos acá al frente si quieres que oremos por ti, una bendición o apoyarte en oración. Aquí vamos a estar. Que Dios te bendiga, nos vemos la semana que viene. Invita a familia y amigos para que celebremos todos el Día del Padre. Hasta luego, que los guarde.